En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, que nos ama con un amor entrañable, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, hermanas, en este día martes, Jesús nos invita a un amor extraordinario, mucho más allá del común, del establecido. Todos aman a sus amigos. Es verdad, todas las personas se inclinan naturalmente por aquellos que también los aman a ellos de vuelta. Lo decimos a veces, hay tanta gente querible, simpática, amorosa, que nos cae bien por una espontánea empatía. Al modo de Jesús, quisiéramos amar, como nos mira con ternura en esta imagen, hasta dar la vida. Con un amor perfecto, al modo del Padre Celestial. Un amor, por cierto, desinteresado, no buscando retribución alguna. Un amor preferente a los que podríamos llamar los no queribles, los descartables, los marginados. Y lo más radical de todo, en la propuesta de Jesús, lo más revolucionario, amar a los enemigos. Partamos al menos por orar por ellos, partamos por no desearles mal, partamos por erradicar de nuestro corazón la tentación de la venganza, de la represalia. Que el Señor nos regale un corazón grande y una mirada de paz y de amor como la que nos regala en esta bella imagen. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Con ese amor que es perfecto, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.